A la espera de que se concreten. Una es el gas, la obra de gas, hay 26.000 usuarios que esperan la conexión de gas, así que esperemos que pronto salga el llamado a licitación de esa obra, porque si no vamos a pasar otro invierno con gente que no tiene gas. También estamos, nos han prometido la obra del anillado en 132 kilovolt para San Rafael. Eso también es una obra que a veces no se ven tanto, pero son necesarias para crecimiento, para que vengan inversores. Tenemos que darle energía, tenemos que darle gas. O sea, hay de mucha... De todo un poquito la van a pedir. De todo un poco, siempre. Y bueno, hay un listado grande, pero tratamos de que por lo menos vaya quedando ahora. Festejamos, por ejemplo, no sé si han ido a ver la obra del Puente Colorado sobre el Río Diamante. Los invito, si no lo han ido a ver, los invito. Una hermosa obra, que increíble cómo va... Hemos ido varias veces. Bueno, han visto que es importante la obra. Y bueno, valorizamos todas las cosas que se hagan por el bien de San Rafael. Bienvenida sea. Gracias, Hermes. Bueno, vamos a seguir invitándote, ¿eh? Ha sido un gusto. Larga muchos títulos, Hermes, ¿eh? Sí. Está bien, ¿no? Así se hace. Todavía casi sin trabajo. Gracias por venir, Hermes. Nos vemos en el almuerzo. Y bueno, los esperamos ver en el almuerzo. Nosotros somos los que nos vamos a comer. Nosotros vamos a trabajar, ¿eh? Me parece muy bien, pero hay comida también para todos. Vamos a después... Después nos vamos a relajar y a tomar un traguito, ¿no? Aparte del almuerzo, que invitamos a toda la sociedad a que nos acompañe ese día. ¿Cómo rosquean los políticos en el almuerzo? Sí. Y también hay una cosa que es importante, que seguramente se la ha comentado Baldo, pero también quiero recalcarla: hay un plan de 100 años, 1000 socios, o sea, queremos ampliar la base de socios societarios de la Cámara, porque bueno, tener mayor socio también te empodera, quiere decir que la gente, el comerciante, el empresario, el industrial, apoya el accionar de la Cámara. ¿Viene alguien del Gobierno Nacional al almuerzo? Ustedes siempre invitan a todos. Sí, hemos invitado, sí, estamos esperando confirmaciones. Bien. Porque es un lindo momento para lucirse también, ¿no? Sin duda. Sí. De cara a lo que viene con el año que viene, ¿no? Así es. Bueno, el año que viene va a ser bravo. Mamá. El año que viene. Para nosotros está lindo, nos encanta, para nosotros vivimos. Seguro, me imagino. Sí. Gracias, Hermes. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿quién nos acompañó, Juan? Muy bien, con nosotros Hermes Switzer, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, y también presidente de, en este caso, lo que decíamos recién, en específica Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, que pasó por aquí por